El Sol, la principal fuente de energía de nuestro planeta, causa de la vida y efecto de todo lo que ocurre en ella. La temperatura de la atmósfera es regulada por el Sol, lo que origina el desarrollo de una serie de factores que conocemos como clima. ¿Qué pasaría si el clima subiera unos cuantos grados? ¿Cuál sería su efecto en nuestras vidas? La acción humana sobre la Tierra está logrando este proceso que conocemos como calentamiento global. Pero, ¿cuál es su influencia sobre el actual cambio climático? Los términos cambio climático y calentamiento global son cada vez más escuchados en nuestro lenguaje cotidiano. Sin embargo, la gente no entiende muy bien a qué se refieren, por qué es tan importante en la vida de nuestro planeta y de qué manera puede uno contribuir a mitigar sus efectos. El cambio climático que vivimos actualmente ha derivado en un problema ambiental, compuesto por una serie de transformaciones en el clima que no son naturales, es decir, son producidas por el hombre y, por ende, alteran todos los componentes del sistema climático. La excesiva emisión de gases de efecto invernadero influye directamente en el calentamiento global y este en el cambio climático. En ningún momento de la historia del planeta, una sola especie ha sido responsable de cambios tan importantes en procesos planetarios, al punto de que actualmente hay autores que sostienen que de 1750, digamos, ¿no?, del arranque de la revolución industrial a la actualidad, deberíamos hablar ya de una nueva era geológica a la que deberíamos llamar antropoceno, responsabilizando al hombre como una enorme fuerza de transformación de los procesos planetarios. El tema del cambio climático, pues, es un proceso antropogénico que está generándose por un conjunto de causas que tiene que ver con el consumo de la energía, con la producción misma de la energía, y tiene que ver con otro tipo de causas que tiene que ver con el cambio de uso de suelo. El cambio climático hoy día es el más visible, más vistoso, más sexy de los problemas ambientales globales, pero de ninguna manera es el único problema ambiental. De hecho, el problema ambiental global más importante que tenemos desde hace décadas es la pérdida de biodiversidad y el avance de la desertificación. Cambios en el clima siempre han existido. Esto realmente no es algo nuevo en el sentido de que tengamos mayores temperaturas o menores. La historia de la atmósfera de este planeta incluye los cambios en su composición, que son básicamente debidos a erupciones volcánicas, a cambios que ocurren en el uso del suelo, la formación de bosques, océanos, toda esa evolución, toda esa historia, realmente siempre ha alterado la composición, entre otras cosas, por ejemplo, de dióxido de carbono. La gran diferencia con lo que viene ocurriendo en años recientes es que esos procesos en el pasado tomaban millones de años. Hoy estamos viviendo algo equivalente en términos de magnitud, solo que a una rapidez que nunca habíamos visto, es decir, en 200 años estamos cambiando el clima como lo cambiaríamos, lo que se cambió de forma natural en millones de años. Gases de efecto invernadero. Ese es otro de los términos que se han vuelto comunes en nuestros tiempos. Aunque contrario a lo que se piensa, los gases de efecto invernadero son fundamentales para el desarrollo de la vida en el planeta. Estos gases pueden retener parte del calor del sol que el planeta refleja después de calentarse. Si no fuera por el efecto invernadero, la temperatura promedio del planeta sería de alrededor de menos 15 grados, que obviamente sería bastante más frío de lo que pudiera ser, digamos, cómodo, no nada más para el ser humano, sino para muchas especies, ¿no? De tal manera que la propia naturaleza de la composición química de la atmósfera, que atrapa en sus capas bajas la radiación infrarroja, o sea, el calor, hace posible el que se generen condiciones de propicias para los procesos físico-químicos que son conducentes a la realización de las funciones metabólicas en cualquier forma viva. Los cambios climáticos en el planeta son parte de la historia básica del planeta. Casi podríamos decir lo que define a este planeta es que su clima cambie. Desde el origen del mismo planeta Tierra,
que decimos que se originó al mismo tiempo que Venus y Marte y fueron evolucionando sus atmósferas. Afortunadamente, la Tierra estuvo en el lugar correcto en el tiempo correcto. Los gases atrapan la energía que calienta la parte baja de la atmósfera y mantiene un equilibrio entre la energía que llega del Sol y la que la Tierra deja salir al espacio, lo que ayuda a mantener una temperatura promedio. Lo que sucede actualmente es que con una mayor emisión de gases efecto invernadero, el efecto invernadero en la atmósfera aumenta, lo que ocasiona un incremento en la temperatura promedio global de la Tierra y, por consiguiente, en el nivel del mar, debido a la expansión de los océanos que se produce al calentarse sus aguas y al derretirse los grandes hielos terrestres. Un planeta con temperaturas más elevadas resulta en un ciclo hidrológico más intenso, con eventos extremos más frecuentes y huracanes más fuertes. Para poder entender cuáles son las principales afectaciones del cambio climático, primero tenemos que saber qué es el clima y cómo se compone. El clima es un estado de la atmósfera que resulta de la combinación de diferentes procesos físicos del planeta y depende de la interacción de un gran número de factores como la actividad solar y los cambios en la radiación que entra a la Tierra, los cambios en la composición de la atmósfera y la circulación del aire, las condiciones de salinidad y temperatura del mar, así como de las corrientes oceánicas y el funcionamiento de ríos y lagos, la forma de la superficie terrestre, el uso del suelo, la vegetación y los ecosistemas, la dinámica de los glaciares, el hielo y la nieve, los seres vivos y las transformaciones que hacen del entorno, los cambios en el ciclo del agua o ciclo hidrológico, lluvia, evaporación y evapotranspiración, escurrimiento e infiltración. Sin embargo, el cambio climático no es un tema nuevo para el planeta. Este ya ha ocurrido antes. La diferencia es que este se dio por procesos naturales. Ahora la intervención del hombre ha hecho en poco tiempo lo que a la naturaleza le tomó millones de años. ¿A qué se debe esto? Principalmente a la creciente industrialización que alcanzó una gran velocidad a finales del siglo XVIII. Y con ello se estimuló la expansión demográfica, el crecimiento de las ciudades y el desarrollo de mejores medios de transporte movidos por combustibles fósiles. En los últimos 100 años, la temperatura ha aumentado alrededor de 0.74 grados centígrados sobre su nivel promedio. Esto se debe particularmente al uso de combustibles fósiles que han arrojado una gran cantidad de gases de efecto invernadero a la atmósfera, en especial CO2. Para darnos una idea de lo que esto significa, durante el último milenio, la variación de la temperatura había sido solamente de medio grado. A mediados del siglo XIX, importantes científicos que estaban en termodinámica ya anunciaron la posibilidad de que el uso de carbón en aquellos por revolución industrial en Europa, ellos veían ya el riesgo de que eso incrementara la temperatura superficial promedio de la Tierra. A finales del siglo XIX, se empezaban a formular los científicos la posibilidad de bombear en forma masiva CO2 o algún gas de efecto invernadero para reducir el riesgo de que la humanidad se tuviera que enfrentar a una enorme glaciación. Inconscientes ellos de que ya lo estábamos haciendo desde la revolución industrial. Nos empezamos a preocupar de que, sobre todo, las masas de hielo empezaban a comportarse de manera extraña, ¿no? No regresaban hasta donde deberían regresar en los inviernos, ¿no? Y alguien formuló la hipótesis de que por responsabilidad humana ya estábamos cambiando la química atmosférica en la dirección de un
incremento en la concentración de gases de efecto invernadero, particularmente dióxido de carbono, y que eso, hipotéticamente en ese momento, pudiera conducir a un calentamiento global. Históricamente, los cambios de temperatura que se han dado en otros momentos de la historia del planeta y de la historia de la vida han demostrado las grandes migraciones de animales, de plantas, animales de grandes mamíferos, aves, etcétera. Sobre todo muy documentado en la época de las glaciaciones y después del deshielo. Estos procesos de migración son vinculaciones a estos cambios climáticos, pero que ocurrieron por miles de años. El problema ahora es que esto está ocurriendo en lapsos de decenas de años. Si bien el cambio climático siempre ha existido, estos eventos climáticos comienzan a ser más extremos: grandes inundaciones, sequías, huracanes, elevación del nivel del mar, por solo mencionar algunos. En los últimos 5 años, se han presentado con mayor frecuencia huracanes intensos en las costas del Golfo de México y el Océano Pacífico. En 2005, el huracán Katrina impacta en las costas de Luisiana, arrasando con la ciudad de Nueva Orleans, causando la muerte de 1.836 personas y daños por más de $75 mil millones. Durante el verano de 2010, más de 600 incendios forestales en Rusia destruyen 65 mil hectáreas de bosques, producto de la intensa sequía provocada por la mayor ola de calor en más de un siglo. En Bolivia, 34 mil hectáreas de bosque son también destruidas por la misma causa. En Santa Catarina, en Brasil, las lluvias del 2008 afectaron a 1.5 millones de personas. Las precipitaciones intensas de 2009 en el norte de Brasil causaron inundaciones y deslizamientos que obligaron a 186 mil personas a abandonar sus viviendas. En México, los glaciares de Iztaccíhuatl, Popocatépetl y Pico de Orizaba han sufrido reducciones en su superficie de hasta 40% en un periodo de 20 años, así como en su profundidad. La onda de calor en Francia en el 2003, que me dejó muchísimos muertos, miles de muertos, sobre todo de la tercera edad, solo puede explicarse después de que se hizo el análisis de cambio climático y se encuentra que solo en un contexto de ese planeta más caliente se puede presentar una onda como la que se presentó en ese año. Y entonces sí, uno habla de que el peligro asociado a ese desastre fue el cambio climático con esa onda de calor particular. El costo de los últimos acontecimientos de Monterrey por la caída de mayor agua en un río que no previeron que se iba a llenar de agua y lo urbanizaron, el hecho del río, generó uno de los costos más importantes de los últimos 40 años en Nuevo León, en Monterrey. Se han acumulado las evidencias científicas de que el cambio climático es cierto, de que está ocurriendo. ¿Qué es lo que podemos hacer? Tomando en cuenta que todas las actividades humanas generan gases de efecto invernadero, ganadería, tiraderos de basura, aguas residuales, uso de combustibles fósiles, transporte, los gobiernos y las organizaciones civiles se han dado a la tarea de generar programas y propuestas para mitigar el impacto del efecto invernadero en nuestras vidas. De lo contrario, los escenarios que se esperan para México y el mundo serán devastadores. Estos son algunos ejemplos de los impactos esperados del cambio climático en América Latina y el Caribe, de acuerdo con los reportes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. La vegetación semiárida se irá gradualmente para dar su lugar a vegetación de tierras áridas, afectando principalmente al centro y sur de México y al noreste de Brasil. Los cambios en la precipitación y la desaparición de los glaciares afectarán de manera importante las fuentes de agua para uso doméstico, agrícola e hidroeléctrico, sobre todo en América del Sur. Se estima que durante los próximos 15 años se verán más afectados países como Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador. La elevación del nivel del mar
ocasionaría el desplazamiento de poblaciones enteras debido a la pérdida de tierras por inundaciones permanentes. Habría una gran afectación en los manglares en las costas mexicanas. Los arrecifes coralinos serán afectados, lo que provocará cambios en la ubicación de los bancos de peces en el sureste. Aumentaría la frecuencia e intensidad de los huracanes en el Caribe. Habrá una grave afectación en la productividad de algunos cultivos importantes como el maíz hacia el 2020, mientras que la productividad del ganado vacuno podría verse disminuida si el incremento de la temperatura llega a 2 grados centígrados. Esto quiere decir mayores y más intensas hambrunas, reflejadas en grandes pérdidas económicas. La huella o el impacto que un habitante, no nos vayamos hasta la India, aquí en México, en la Mixteca oaxaqueña o poblana, tiene sobre esta contribución al cambio ambiental es muy diferente de la que tiene una persona que vive en Santa Fe. Lo ponemos a escala global, pues alguien que vive también otra vez en la Mixteca oaxaqueña tiene un impacto muy distinto a una persona que vive en Nueva York, en Manhattan. Lo que quiero decir con esto es que sí, todos contribuimos, pero todos contribuimos de maneras distintas. Hablando de las consecuencias del cambio climático, estas están siendo y van a ser todavía más intensas en los recursos biológicos. Van a impactar mucho nuestras masas forestales, van a modificar el patrón de distribución de especies, van a alterar los regímenes de migración de aves, van a modificar los ciclos ecológicos en algunas áreas y sobre todo van a alterar los servicios ambientales. La ciencia nos dice, no hay que pasarnos de 450 parts por millón aproximadamente. ¿Por qué? Porque en esos niveles estaríamos probablemente llegando a una situación donde el planeta incrementaría su temperatura en algo así como 2 grados centígrados en promedio. Y esto no quiere decir que hasta ahí es un nivel seguro y que por abajo de eso no pasa nada. No. Aún llegando a ese nivel y aún no excediendo 2 grados centígrados, habrá tremendos impactos en el mundo. Estamos a tiempo de revertir el cambio climático. Esa es una pregunta que se oye muy, muy frecuentemente, ¿no? Y la verdad es que hay tanta incertidumbre acerca de qué es lo que nos depara el futuro próximo que yo creo que es una pregunta difícil de responder y quizás sobre la que no deberíamos enfocarnos mucho. Yo creo que sobre lo que sí deberíamos hacer conciencia es que hemos detectado un problema importante en las posibilidades de desarrollo humano y que debemos internalizar en nuestro diseño de este desarrollo humano, tanto la dimensión social, ¿no?, que lo estamos padeciendo en México de una manera aguda en estos momentos, pero también la dimensión ambiental. Pues yo digo que hay que aprovechar el momento para hacer conciencia de que las cosas son serias, ¿no? Si queremos que el hombre siga siendo parte de la naturaleza, sí, vale la pena preocuparse. Yo insisto que a la naturaleza no le preocupan estas cosas. ¿Sí? La naturaleza va a seguir siendo naturaleza con hombres o sin hombres, con volcanes y sin volcanes, incluso con tierra y sin tierra. A quien debe preocuparles al hombre, porque sí, su vida está en peligro, ¿no?
Probablemente el cambio climático en las siguientes pocas décadas sea el gran problema que nos haga cambiar a los universitarios y a los ciudadanos en general de cómo enfocar la solución de esos asuntos. Medio ambiente pudo haberlo sido y no lo fue, con raras excepciones, entre otras el aire en la Ciudad de México, que realmente vimos que la gente hizo lo que tenía que hacer, lo que se le pidió de esfuerzos, de sacrificios, para mejorar la calidad del aire. Y vaya que se ha avanzado en este problema, como ustedes saben. En muchos otros no fuimos exitosos sobre esa convocatoria, y yo considero que si no es el cambio climático, ya no puedo imaginar yo otro problema de esa envergadura que nos pudiera hacer cambiar todo lo que debemos cambiar. El problema más importante que yo veo, para terminar este punto, en lo que se refiere al comportamiento individual, y yo diré que hasta cierto punto de los otros dos elementos, los gobiernos, las empresas, es la falta de información a la gente. Tenemos una sociedad eminentemente mal informada o desinformada o maliciosamente informada, cualquiera de los rangos que queramos ponerle a esto, respecto a al tamaño del problema que estamos encarando y a las soluciones que debe haber. El cambio climático es verdadero. No es un acontecimiento que acaba de empezar a suceder, sino que viene de años atrás dando indicios de su aparición. Sin embargo, hoy por hoy, la influencia de las sociedades y el efecto en el medio ambiente y en las variaciones en el clima acarrea consecuencias evidentes. Consecuencias que acabarán impactando tarde o temprano a todos nosotros. No es que el planeta esté amenazado. El planeta ha visto muchas cosas. Entre los meteoritazos que ha recibido y los catástrofes del pasado, sobrevivirá. El planeta no tiene problemas. Incluso otras especies pueden resistir muchas cosas. Lo que está en juego no es el planeta, lo que está en juego somos los seres humanos.